¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. ¿Cómo se llama? Conquista del... ¿qué? No, o sea, es que no me acuerdo. A ver, esos apellidos a mí me parecen ridículos. ¿Por qué, güey? Porque este programa se llama Reacción en Cadena, no se llama... Reacción en Cadena, la conquista del oro. O sea, cuando hablemos de los aztecas, va a ser el empalamiento azteca. O sea, no jodas. O sea, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. ¿Por qué todo te cae mal, cabrón? No me cae mal. Soy... lo que pasa es que soy un tipo... contundentemente comprobable de hechos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Qué gusto bien. Saludarlos. Muy aquí buenas estamos, noches a todos. ¿Dónde estamos? Cuéntales. En Houston, ajá, en el Hotel Meridien. En no el Hotel Meridien, se llama Hotel Le Meridien. Le Meridien. Le Meridien, o sea... Le sí. Meridien. Ok. En Downtown, que eso quiere con, decir... con el periodista Le Mierdé. Le Mierdé, exacto. Gerardo Velázquez de León. Prefiero ser Le Mierdé que Le Pendejé, ¿no? Seguro. Oye, seguro. Mira qué buen libro había aquí en el lobby. O sea, vas a abrir con el es tema un libro, del libro. No, nada más rápido. Es un libro maravilloso que no sé quién lo escribió, pero se llama Home Fields de Cassandra en Maine, ¿no? Así se llaman. Que son las fotos de Texas. ¿Sí sabías que Texas es muy característico en el Friday Night Lights? Los juegos de universidad, de high school los viernes por la noche. Y esos son todos los estadios que hay. Órale, qué padrísimo. No, bueno, es que tú no lo entenderías, porque la verdad es que tú tienes una cultura no, está muy padre, poco, no, está muy padre el libro. Está poco, padre el libro. Pero a ver, vamos a entrarle al tema antes de ir a saludar a todos nuestros compañeros. Sí. Porque ayer Paola Espinosa borró el tuit. Pidió una disculpa. No, no pidió, ofreció. Porque ofreció una disculpa. Pedir, ofreció una disculpa. Okay. Sí. Y, ¿sabes por eso corrijo? Y de ahí, bueno, hay una cantidad todavía de posiciones... que a mí me gustaría compartirte una, que es la de Vanessa Botti, que para mí es la que más vale la pena. ¿Otra vez? ¿Estamos hablando con ese trauma estúpido olímpico? No creo que sea trauma. Y centroamericano. Trauma. Mira, ya están viendo en pantalla los tweets de Vanessa Botti, para no ser tan repetitivo. Los 7 puntos por los cuales, a mi entender, y mañana escribo esto en Lo Universal, si hay una prensa carroñera que no tiene la más remota idea del olimpismo o del esfuerzo que tienen los atletas, y se han ensuciado muy a la mexicana. ¿Quiénes, o sea, son? A ver, todos, dilos. Tú, güey. Tú eres uno más de ellos. O sea, hablan como si se futbolizara el entorno, a ver, ¿no? Y no se puede futbolizar a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no? Por el esfuerzo que hay de vidas de 8, 10, 12 años, uh-huh, con pocos recursos, con pocos esfuerzos, y que aunque les cague, es una cantaleta real del deporte mexicano. O sea, el deporte mexicano no es un deporte. Y tú mismo lo has dicho. Porque vienes con comparaciones de modelos de negocio muy a la... justamente norteamericana. Y no. Uh-huh. A México creo que se le tiene que respetar y se le tiene que agradecer y nos tenemos que sentir orgullosos de los 163 atletas que se están rompiendo el lomo y están disfrutando de unos Juegos Entonces, Olímpicos. Entonces, ¿saben qué? Vamos a... nos vemos acá en los Juegos Olímpicos y no hablemos de nada, porque si hay alguna falla, si hay algún error, si hay algún tipo de análisis que se tiene que hacer de profundidad, te conviertes en carroñero. Me parece una estupidez. Me parece una reverenda estupidez. Eso de futbolizar o no futbolizar, tú lo estás futbolizando. Yo soy periodista deportivo y yo no soy periodista de fútbol. No soy periodista de un simple sector de actividades físico-atléticas. No. El deporte, obviamente tiene asignados recursos. El deporte, obviamente, le invierte en recursos. El deporte tiene representantes de los cuales pueden funcionar o no funcionar. Y hay que decirlo como tal. Perdóname, esa bandera de vamos a enarbolarnos en la bandera del olimpismo y que todo es color de rosa, me parece un absurdo. Y me parece un absurdo que empiezan a decir de una manera generalizada, porque hay que decir nombres. Tú, ¿yo soy el único carroñero? No, hay varios más. A ver, entonces dilos, ¿quiénes son? Juan Carlos Zúñiga, mi hermano Juan Carlos Zúñiga. No, Juan Carlos Zúñiga analiza porque viene de una buena escuela. No mames. Viene de una buena escuela. ¿Qué analiza? ¿No tiene la más remota idea de un deporte olímpico? Juan Carlos Zúñiga tiene mucho mayor... Y dice, ¿qué no los podemos estar criticando? Pues no, güey, porque hay que preparar. O sea, esto no es un América Pumas. Está llegando un huésped al hotel y tú dices, se va a ir. A ver, tranquilo. No, si es un América Pumas, es lo mismo. A ver, ¿por qué tú tienes el derecho de decir, Guiñac es un caos, no funciona con los Tigres, no le pega con la pierna correcta, falló el gol de una manera increíble, el Piojo Herrera planteó mal el partido, el Santiago Solari es un vendehumos? ¿Por qué tienes el derecho de decir eso? Que también desde niños salieron a jugar fútbol, también desde niños crecieron jugando fútbol. Es un modelo también de sufrieron. Negocio bien distinto. Escúchame, coño. A ver, perdóname. ¿Todos nacieron millonarios en el fútbol? Mira. ¿Todos nacieron millonarios en el fútbol? Pero cuando llegan... No, dice, no, Enrique, estás muy equivocado, ¿eh? Dice 5. Aquí normalmente cada esfuerzo... son de los 7 puntos que pone Vanessa Botti. A ver, ¿qué es la oda? ¿Es la Biblia? ¿Zambotti? Mira,
Ahí Vanessa, te va. Yo la quiero mucho, perdóname, pero me parece que ella tiene un punto de vista de atleta y es correcto. Tú eres un periodista. Dice... O sea, tú tienes que estar aquí por para favor, estar defendiendo cosas. Este vale la pena. Aquí normalmente cada esfuerzo es individual. Las familias y los atletas han sacrificado amigos, amores, escuela, dinero, tiempo, todo para lograr estar entre los mejores del mundo, dar las marcas y participar en unos Juegos Olímpicos. No están para entretenerte. Tú no estás pagando por un espectáculo. Esto es uno de los eventos más loables y puros que quedan. 6. Tampoco les puedes exigir porque pagas impuestos. Más bien, exígele a los directivos y a las federaciones y gobernantes que esos impuestos lleguen a los atletas. Y a pesar de que les llegaron, créeme que lograr un boleto para la justa olímpica se consigue con todo, menos echando hueva. O sea, en verdad lo de Vanessa Botti es para escribir un libro, para escribirle un ensayo al olimpismo en México. Para mí, perdóname, pero sí. Jodido y más por su cultura de periodistas carroñeros. Porque Vanessa Zambotti no es periodista. Y Vanessa Zambotti es una atleta. Y Vanessa Zambotti puede tener el punto de vista respetable y perfectamente entendible. Pero nosotros de este lado sabemos perfectamente que Paola Espinosa recibió una beca y terminó amagando para una demanda a la Comisión Nacional del Deporte por una violencia, ¿qué era? ¿Cómo le llamó la...? Violencia de género político, porque le iban a quitar su maldita beca. Y después estamos hablando de atletas como los de la tiro con arco, que no compraron gastos durante siglos. Y te hicieron lo que quisieron con el dinero, más de 289 millones de pesos que les entregan, 2.869 millones de pesos que les entregan al deporte en este país. ¿Dónde estos señores hacen ese deporte? Por el amor al deporte, por supuesto. Es complicado llegar a unos Juegos Olímpicos, como también es complicado llegar a una Copa del Mundo, como también es complicado llegar a cualquier competencia internacional. A futbolizar. No, es que no es futbolizar. Es lo mismo. Sí, güey. No, ¿cómo hacer lo ¿cuántos mismo? ¿Cuántos equipos de fútbol hay ahorita? ¿Cómo va a ser lo mismo? Escúchame, 16. ¿No les costó un huevo llegar? Los que están jugando. A ver, con escuelas, con academias, con todas las primarias los practican, ¿no? ¿Y en dónde practican tiro con arco, güey? ¿En la UNAM? En la UNAM, en el CEDOM. ¿Cuántos? A ver, escúchame, ¿en el fútbol? Porque estás diciendo, ¿lo estás futbolizado? Te explico el fútbol. ¿Sabes cuánto pago yo al mes por el fútbol de mis hijos? Tú por fifí. No, lo pagan muchas escuelas. Las escuelas privadas pagas, ¿eh? A ver, ya te costará tu dinero. A ver, entiéndelo. Y después hay un filtro, que es sanguinario, ¿eh? Sanguinario, para llegar a la primera división. Porque si no tienes el nivel, no llegas. Pero ¿cuánto gana Loroña, el de la selección sub-23? ¿Cuánto gana? Gana más Pablo Espinosa, ¿eh? Ganan más los arqueros, ganan más algunos deportistas de estos que tanto estás defendiendo. Eso es lo que es una verdadera aberración. Nosotros como periodistas, y es que no es hablar de dinero nada más, es hablar de actuaciones. Y si uno se equivoca para meter un penal y lo criticamos y lo hacemos una crítica deportiva, también tenemos que hacer lo mismo, perdóname, con el tiro con arco, como lo que sucedió con las arqueras el otro día, que para mí, Gerardo Velázquez de León, lo que no es posible es que no haya un valor de negociación para que lleguen al final de la competencia y decir, es que no pudimos entrenar en el mismo lugar. ¿Y dónde está el presidente de la federación? ¿Y dónde están los representantes? ¿Dónde están los defensores de esto? No somos los periodistas los que hacemos el deporte. No somos analistas. Somos los que tenemos que ver los hechos. Tenemos que consignar hechos. Y tenemos que ser críticos. Y por eso hay especialistas. No me vengas con estupideces. A mí me da joda. Entonces, ¿qué tenemos que hablar todo por bonito? Por ponerlo nada más rápido. Ah, qué bonito. Nada más rápido. Ah, está bien. Y vamos con usted ya, compañero. Ojalá. A mí me da joda. Que justamente con esta desvirtuización que tú quieres... Estás mal, muy mal, ¿no? Muy mal. Ah, sí, muy mal. Pero aquí hay algo que es... A ver, ojo, ¿eh? De entrada... Hasta apestas, creo. De entrada estoy diciendo lo que opinó Vanessa Zambotti en redes sociales. ¿Tú no tienes tu porque opinión? Así como ayer hablábamos de un tuit de Paola Espinosa, ahora creo que también es válido. ¿Por qué? Porque en México está tan futbolizado el debate... En México, que justamente no alcanzamos mira, a mí me da flojera y joda... En México, un fin de semana, en donde arrancamos con las miles rápidas de una medalla, ya de pronto nos queramos desmotivar porque enclavados en cuarto lugar, Uta, Carolina, Lolita fallaron, Kevin, ¿dónde están nuestros clavadistas? ¿Dónde están? No es de qué ser, pero vale mucho la pena dimensionar. Enrique, somos periodistas, no somos los motivadores. Para eso tienen psicólogos, para eso tienen grupos multidisciplinarios. Es problema de ellos. Si quieren ver a los medios, qué bueno. Si no los quieren ver, es su problema. Nosotros como medios tenemos que informar. Ayer como... Rotter tenía razón. Rotter tenemos también que evitar la toxicidad. No sabes ni decir toxicidad. Toxicidad. A ver, Rotter, al igual que tú, son un par de paleros del olimpismo.
Porque Rotter, como quiere acomodarse siempre las federaciones, y no lo ha logrado, como quiere acomodarse, como quiere estar... ¿Hasta dónde como va que... tu ponzoña? ¿No es ponzoña, es la verdad? No sé, sea, no, Rotter no... es una hoy de las voces autorizadas. Tú lo has hecho, entonces, y hoy que Rotter pide no toxicidad, pues que pide que no seas tóxico. Ah, bueno, entonces me voy a callar los Juegos Olímpicos y se meten los pinches Juegos Olímpicos por donde les quepa con mantequilla. Porque a mí, perdóname, como periodista deportivo voy a decir lo que se me pega mi reverenda gana y voy a analizar lo que se me pega mi reverenda gana con argumentos siempre deportivos. Siempre deportivos. Yo no me he metido con la persona de nadie. Yo estoy hablando de becas, estoy hablando de recursos, estoy hablando de dinero, estoy hablando de preparaciones, estoy hablando de la corrupción que hay en el país. Y ahí he hablado de mucha corrupción que hay en este país y le he demostrado esa corrupción en ese país, como le he demostrado en el fútbol, y se dicen las cosas como son. No es que se esté futbolizando. Y si un arquero se equivoca porque le tiró al 5 cuando tenía que tirarle al 9, pues hay que decirlo. Y no es sobreprotegerlos o sobreatacarlos. No digas babosadas. Es decir las cosas como son. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo decimos ahora? Porque hay Juegos Olímpicos. ¿Por qué lo decimos cuando hay Juegos Panamericanos? Porque hay Juegos Panamericanos. ¿Sabes por qué? Porque tú, al igual que muchos... y hasta incluido Roper, les vale 3 kilos de riata, 3 kilos de riata, el tiro con arco, la gimnasia, la natación, durante 4 malditos pinches años. Y cuando está de moda es cuando empiezan a hablar y a defender a los atletas y no ves una maldita competencia. No me vengas con mamadas. Yo sí. Ya me voy. Ya, tranquilos, tranquilos. Ya, ya, ya. Yo sí. Contéstale, veas. Contéstale. No, no, está bien, está bien, está bien. No, está un poco caliente el tío Jerry. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Esto es Reacción en Cadena. La conquista del oro, aunque no le guste al señor Gerardo Velázquez de León. Creo que tendríamos como 3-4 horas para poder establecer un sano debate de esto. Me parece que ya estaba muy caliente Gerardo Velázquez de León. Es que confunde una cosa con la otra. Yo creo que es muy diferente desde los esquemas, cómo se organiza y administra el fútbol en nuestro país, para no globalizarlo más, y cómo está organizado y cómo está incluso mal administrado el deporte olímpico de diferentes maneras. También en México, todas las disciplinas. Es que no es la misma situación. ¿Qué común denominador hay? Que se politiza, que hay mucha corrupción, que hay mano negra. Todo eso se los creo. Pero de ahí a querer homologar el concepto fútbol con el concepto deporte olímpico, creo que hay una gran distancia. Hay un abismo. Mucha. Ya lo decía Gerardo, ¿no? Él es un analista específico en fútbol. Entonces sí creo que no tiene absolutamente nada que ver el deporte olímpico con el fútbol. Ni siquiera son los mismos recursos, no tienen el mismo apoyo. Y pues sí, cada 4 años la gente a lo mejor está pendiente de lo que sucede en una justa olímpica, pero muchos no están pendientes de la falta de recursos y de lo que pasa y detrás que sale de, a la luz y el proceso durante de los olímpicos, porque obviamente todo se mide en base a resultados. ¿Cuál tiene que ser? ¿Cuántos atletas ganan medalla? ¿Cuántos están cerca? ¿Cuántos realmente saben lo que están haciendo en un proceso olímpico? De decir, a ver, el punto medular va a ser en París 2024, ¿no? Quizá ahora no lo entendemos porque no se ha conseguido una presea en clavados, que es lo que todos queremos. Pero es todo un debate, y lo de Vanessa Zambotti siento que es muy respetable. Ella, de su punto de vista, recordemos que ella está retirada, que incluso le entró a los medios de comunicación y que también es muy válido. A mí me gustan 3-4 puntos ahí que escribió, que siento que Paola Espinosa siempre ha tenido una imagen no muy agradable dentro de sus compañeros. Sabemos, ¿no? Y que ahora que detona esto, pues obviamente se fueron a la yugular. Sí, la ataca, ¿no? De por sí no era muy querida. Y se lo ganó con lo que puso. Exacto, una cosa es como atleta y otra cosa es como persona. Nos vamos a ir a una breve pausa, regresamos con más No Se Vaya. Esto es Reacción en Cadena, la conquista del oro. Regresamos. México buscará la medalla de bronce en el softball. El equipo tricolor derrotó 4-1 a Australia, por lo que esta noche se enfrenta a Canadá para subir al podio de los Juegos Olímpicos. Recibido, compañeros, allá en el estudio una llamada de atención, tarjeta amarilla por el escándalo efectuado hace unos minutos en el debate del deporte. No, a ver, la llamada que recibiste fue David Cano, nuestro productor, que dijo, un berrinche más si te paras, hasta aquí. David Cano se ve mucho a Frías. Ahí va, ya cálmate, tranquilo, te tuvieron que tranquilizar a Abraham Guerrero. Tranquilo, Dalai, ya se vienen las semifinales de la Copa Oro. Una semana más y listo, güey. Vamos a ir a Las Vegas, vamos a ir a una pool party. Todo tranquilo, ya, con calma. Si llega a México. ¿Cómo no va a llegar? A ver, Canadá apenas le puedo ganar hasta endeble Costa Rica. Lo de Estados Unidos que demuestra que con la mano en la cintura... Así como que apenas le puedo ganar, o sea, definió el partido en el primer tiempo muy rápido, ¿eh? Ahora, ojalá que las semifinales
Porque los partidos sí de ayer estuvieron 20 veces peor. 20 veces peor, mira. Tantito azúcar, mi hermana, azúcar. Endúlzate, endúlzate la vida tantito. Ah, el que tome, el que. Eso, es más tóxico endúlzate que tú. Endúlzate la vida. No, no, no. Endúlzate la vida tantito. Híjole, no puede ser. O sea, no, yo no tomo azúcar, no mames, o sea, qué asco. Está bien, endúlzate, no tóxico, coman, a ver, endúlzate. Los que nos están viendo, coman azúcar, eso es mejor consejo que... Cálmate, ay, Cristiano Ronaldo. Los 7 puntos... Descámbiate, voy a ver si es cierto. Los 7 puntos... ¡Ay, perro! ¡Ay! ¡Ay! Yo, y eso que anda a dieta, el cabrón. A ver. Eso, tomo agua por eso, eso Cristiano, es Chris. Te mando un beso. ¿No quieres hablar de la Copa Oro? O sea, en Houston... No, sí quiero hablar de la Copa Oro. De hecho, yo tengo ahí una postura que no sé si... Si tú coincidas, porque ahora como tú todo es, eres el Dalai Lama del deporte y eres todo, la madre Teresa de Calcuta. Estoy tocado emocionalmente, ¿no?, por los Olímpicos. Entonces, sí. A mí me parecería gravísimo, pero gravísimo, dos cosas. Primero que Qatar le ganara a Estados Unidos me parecería gravísimo, ¿no? Sería increíble. Bueno, para ti sería increíble, para mí sería gravísimo. Y número dos, sería más grave aún que Estados Unidos fuera campeón con ese equipo. Porque sería muy malo para la Copa. Hoy están los 4 países que van a ser sede de los 2 siguientes. Eso yo te lo dije, güey. Yo te lo dije. No, está bien. Es tu dato. Eso, pero no es un más dato, que dato tuyo, ¿no? Me percaté antes que les dije, oigan, no, ya se dieron cuenta que las semifinales pueden ser los siguientes protagonistas de los mundiales. Pero lo que hay que ver es que la pedacera de la CONCACAF, la pedacera, la que no sepa maldita la cosa, no le puede ganar a un equipo sub-23 de Estados Unidos. Sub-23 diagonal de MLS, extracción MLS. Bueno, vamos a llamar un equipo de locales, de, quitando 1 o 2 que están en Europa, a un equipo, digamos, alternativo. O sea, la selección B de Estados Unidos, para no decir los sub-23. Porque, de hecho, la selección mayor también es muy joven de Estados Unidos. Sí, ¿eh? Pero este es un equipo alternativo. Sí, sí. Y no le ha podido ganar ningún centroamericano, ningún caribeño. Es decir, los caribeños y los centroamericanos siempre maldita la cosa, aunque los presuman. México, obviamente, con su equipo titular, ¿no? Quitando 2, 3 piezas que están, sabemos, en Tokio. O lesionados. Ha venido haciendo, me parece, un trabajo que si no es el gran trabajo, ha sido correcto. Que no ha sido espectacular, tampoco ha sido espectacular. Que no han encontrado el fútbol, tampoco lo han encontrado. Pero ahí están. O sea, yo a México lo veo difícilmente fuera contra Canadá. Ya no lo veo, no lo veo. Difícil. Pero, sí, no. Pero sí puedo ver que Estados Unidos le pueda ganar a México. No, no, ahí estaríamos. Y eso sería gravísimo para la Copa, ¿eh? Gravísimo. Que Qatar o Estados Unidos ganaran la Copa. Me gusta que Qatar siga avanzando. No me gusta lo de Estados Unidos porque sí habla de el pésimo nivel en general de la zona. Ah, pero oye, espérame, ¿te puedo hacer un paréntesis? Y lo de Canadá sin Alfonso Davies. Voy a hacer un paréntesis. JetGet y estos chavos de Estados Unidos también nacieron jugando fútbol y tuvieron carencias y tuvieron que sacrificarse por su deporte. ¿Por qué los criticas? Ojalá mañana a ver si Andrés nos prepara lo de Qatar. ¿Por qué los critica? No tiene nada que ver. No, o sea, sigue sin entender las dimensiones. Aparte, en Estados Unidos, justamente, es mejor ser un atleta, un nadador o un corredor, a un velocista, a ser futbolista. ¿Según quién? No, o porque aquí en Estados Unidos es mejor ser un basquetbolista. Aquí en Estados Unidos es el mejor jugador de fútbol americano. Sí, de acuerdo. Ganan 3, 4, 5 veces más. En México no, y eso, lo contextualizas. Entonces porque ganan Vamos más, otra vez a lo mismo. Otra vez, porque ganan más, hay derecho a criticar su nivel deportivo. Cuando ganan menos, no hay que criticar su nivel deportivo. Patrañas, ¿eh? Patrañas. Oye, nada más rápido. Es deporte. Nada más rápido. El deporte de los ricos y pobres. John De Luisa habló, presentó John De Academia. Luisa. Está bien que presentó las academias. Renovación de Jimmy. Qué bueno que presentó las academias que quiera John. El tema es, Estados Unidos, si gana esta Copa Oro, le va a hacer mal a la Copa Oro. Le va a hacer mal a la CONCACAF. Muy bien. Escuchamos al ingeniero John De Luisa. No, mejor escuchemos. Al ingeniero John De Luisa y regresamos con ustedes. John De Luisa está preocupado por el E-Punto, no por las academias. John De Luisa está preocupado por salir cada semana. Ya quiere hacer su show de John De Luisa. No, pues es que está firmando convenios y hace cosas. Academias, trabajando el ingeniero, ¿eh? No. El que era como Fidel Velázquez, ¿quién era el que salía? ¿Qué? Ah, ese era Sulaimán. ¿No? Con Fidel Velázquez, así. No tengo nada que decirles más que darle su sobre a todos. John De Luisa, regresamos al foro con ustedes. En cuanto al tema de FIFA, de la sensibilización, me parece que sí, en las pláticas que hemos tenido se logró esta sensibilización. Obviamente, repito, no tenemos nosotros injerencia en las sanciones, pero me parece que el trabajo de sensibilizar sí ha sido importante. Y no nada más en el tema sobre la afectación de la selección femenil mayor, sino una sensibilización
de que en México sí hemos estado aplicando el protocolo y que desde el día uno que salió el cambio en el código disciplinario de la FIFA, nos sentamos con gente de FIFA, con las máximas autoridades de CONCACAF, para diseñar estos protocolos de los pasos 1, 2 y 3 y que de la mano de ellos los hemos ido implementando en estos dos años sin tregua. Entonces, ojalá y esa sensibilización se vea reflejada en la ratificación de la sanción, que ahí me brinco a la segunda parte, y ojalá y podamos ver una menor cantidad de partidos sancionados y que sea nada más en la selección varonil. Así es, no tenemos ningún, al ser partidos a puerta cerrada, no tenemos ninguna intención de hacer viajar a nuestros jugadores, y lo mejor que pensamos que puede ser es, si estamos concentrados en el CAR, que juguemos en el Estadio Azteca puerta cerrada en caso de ratificarse la sanción. Burbujas, yo digo, la verdad es un punto de vista, tómenlo positivo, no, a la federación. No, pero a ver, yo creo que una conferencia virtual del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol no puede parecer como fuera de una liga llanera. Bueno, pero es lo de menos, aquí lo interesante. No, el contexto está bien, pero lo que voy es, a ver, póngale un buen set, un micrófono producción. Acá, de pedestal, no un inalámbrico de teléfono acá, o sea, de verdad es presencia e imagen. Igual y pueden decir que es lo de menos porque lo importante es lo que se está diciendo, pero también lo visual y la imagen que da la federación es importante. Bueno, sí, ahí sí un ¿no? punto bueno, pero también rescatar y resaltar las palabras. ¿Qué ibas a decir, ¿no? al respecto? Pues continúa con el tema de la sanción, de los dos partidos de sanción por el grito homofóbico. Que decía, no sé si recuerdas esa polémica. Que la femenil lo quería. Que ¿no? la femenil, porque le convenía más que la femenil, que no tiene tanta audiencia o tanto público, que pagar esa sanción, que se cobrara con que un partido. Que era totalmente injusto. Sí, pero también entiendes la parte que habla John de Luisa. Del negocio. Que, no el negocio. Es la Federación Mexicana de Fútbol y nutre a todas las sub, a las uh-huh. menores. Entonces, la FIFA es quien determina cuáles son los partidos, los siguientes partidos. Uh-huh. No es como de va a pagar la femenil, entonces se gritó en la sub-23, entonces que pague la sub-23, ¿por qué tendría que pagar la mayor? Sí, aquí el asunto, o sea, es la justicia deportiva que impere hasta en lo directivo, ¿no? Exactamente, es un tema totalmente exento de género, de si tiene que ver con que, es que lo tienen que pagar las mujeres, ¿no? Sí, el eslabón más débil no puede ser, sí, y mucho menos hoy en día cuando hay un discurso de fortalecer y darle su lugar a la mujer, por caballerosidad, sino por capacidad. Recordemos que el género, o sea, no se le hace un favor a la mujer, son más capaces adelante, claro. Y están, y eso siempre ha existido. Y la equidad, o sea, simplemente al pero que le toque. Pero es que la doble moral, Brenda, tú lo sabes bien. Esto es muy complicado. La doble moral, tú lo sabes que llevas años en esto, en el ejercicio periodístico, y es muy complejo todo. Es muy una complejo. Una cosa es lo que se dice en el micrófono, otra cosa es lo que se hace exactamente. Atrás. Exactamente, y hay que estar en la línea para ver. O sea, la parte objetiva, sin necesidad de atacar al hombre o atacar a la mujer. O sea, es cuestión de ser, bueno, de nivelar. Pues vamos a platicar rato con Chano y Chon, que andan bastante bravos hoy. Y también regresando, vamos a hacer la pausa, vamos a platicar desde la esquina de la Garnacha en Tokio con Luis Castillo, que tiene información. Eso en un ratito. El taekwondoín mexicano Oscar Salazar ganó 2 preseas de bronce en Tokio 2020. Lo hizo como entrenador de los taekwondoines de Egipto, Hedaya Malak y Saif Eiza. Salazar se colgó la medalla de plata para México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Reacción en cadena, la conquista del oro. No se vaya porque tenemos un enlace muy especial con nuestro compañero Luis Castillo. Sí, de Houston ahora vamos a Tokio. Allá ya es martes y pues de la esquina a la Garnacha, porque a eso realmente fue. Sí. A llenar el aspecto culinario, el vacío, a vender, llevaba como kilos de masa, de chicharrón prensado. Así es el tocayo, dale tocayo. Vamos contigo, ¿en qué esquina estás? 3 con salsa. Qué gusto saludarles, Brenda, Tocayo, aquí estamos. Ya sé, ya vas a empezar. Y Tocayo, sigues en tu esquina. Aquí seguimos en nuestra esquina. Ya es martes
aquí un día en donde ha llovido todo el día, hay rachas de viento, así que estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda. Sacaron los paraguas, sacaron los impermeables los japoneses, compañeros allá en la Ciudad de México. Vamos rápidamente a ver, para platicarles qué sucedió ayer. Evidentemente, para un servidor marcó algo la agenda de lunes. La victoria de Tom Daly, este clavadista británico que en 2008 saltó a la fama, era un niño y que se le había negado evidentemente la medalla de oro en plataforma sincronizado de 10 metros, solo dos preseas de bronce. Y ayer finalmente se pudo escuchar Dios salve a la reina en el centro acuático de Tokio. Evidentemente, para mí en lo particular, es su segunda presea de oro en la vida. La primera, cuando sale del closet, cuando acepta su orientación sexual y se convierte precisamente en un activista de la comunidad LGBTTT, un activista comprometido y que me parece que no podemos olvidar eso. Atletas del calibre de Tom Daly ayudan a que la homofobia, el racismo, el clasismo lo alejemos de nuestra sociedad, arriesgando muchas cosas, porque muchos atletas seguramente no quieren hablar abiertamente de su orientación sexual porque temen perder los contratos, los patrocinios, las marcas. Así que Tom Daly, el británico, ayer ganó en la fosa, pero hace años ya había ganado la medalla de oro de su vida. Y de aquí pasamos, por cierto, ahí cuarto lugar para la pareja mexicana, extraordinario, porque los chinos, se acabó con la hegemonía china desde 2004. Diego Valleza y Kevin Berlín en su primera participación, cuarto lugar. Veíamos a dos chicos jóvenes, satisfechos, ilusionados del futuro. Y yo ya me voy a tener que mover de aquí, compañeros, porque hay actividad en cuanto a los mexicanos. Hoy podría caer una o tal vez dos medallas de oro. Carlos Ansores en el taekwondo, Briseida Costa, que me voy a tener que mover al escenario donde se disputa el taekwondo, va a disputar los octavos de final de más de 67 kilogramos cuando enfrente a la francesa Laurine Atea. A la una de la tarde, atención, a la una de la tarde, tiempo local, en Yokohama, a una hora y media más o menos de aquí de Tokio, la novena mexicana buscará ganarle a su similar de Canadá. Perdón, la garganta a veces con estos cambios de clima se daña. La novena de México se va a enfrentar a Canadá por la medalla de bronce. Y a las 3 de la tarde, tiempo local, que sería 1 de la mañana ya del martes allá en nuestro país, la pareja integrada por Gabriela Agúndez, integrada por Alejandra Orozco, van a participar en la final de sincronizado 10 metros, esto a las 3 de la tarde, tiempo local, 1 de la mañana, tiempo de nuestro país. Así que ahí se habla también de que podría caer otra medalla. Suerte para Gabriela Agúndez García y para Alejandra Orozco. Les estaremos llevando todos los detalles de lo que suceda en esta ya agenda del martes 27 de julio. Aquí desde Tokio, desde mi esquina, Tocayo. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. No te muevas, que está lloviendo fuerte. Está lloviendo, sí. Como jefe de tianguis, ya agarró su esquina y nadie lo va a mover. La actividad que decía Tocayo, sobre todo ahí puede haber esperanza de medalla. A ver si ahora sí se puede dar esto de sumar ya una presea más, ¿no? Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco. Tienen experiencia, Alejandra Orozco ya sabemos, y lo Gabriela Agúndez hacen muy buena dupla. Esto va a ser a la 1 de la mañana. Y lo de Aida Román individual femenino en tiro con arco a la 1:15. A la 1:15. Lo vamos a tener informados de lo que ocurra, pero ahí hay una seria esperanza de medalla en estos dos eventos. Hay que estar muy pendientes de la actividad de nuestros mexicanos allá en Tokio 2020. Oye, tú te trajiste a Acapulco, sí, ¿eh? Sí, yo a Acapulco, allá lloviendo y aquí hasta hace calor. Perfecto. Vámonos a una pausa. Regresamos con más aquí en Reacción en Cadena, La Conquista del Oro. Volvemos.
Si te preguntabas qué significa ROC en el medallero, se trata del Comité Olímpico Ruso, ya que los atletas de Rusia no pueden competir con el nombre, la bandera y el himno de su país debido al castigo que recibieron por los casos de dopaje en la delegación de los Juegos Olímpicos de Río 2016. En el estudio, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, por supuesto, también a todos quienes nos siguen en la conquista del oro. Y pues, día importante con el taekwondo, los clavados. Vamos a ver qué se puede hacer, la posibilidad del softball. Ustedes ya han platicado y han comentado sobre eso, pero pues estamos a la expectativa de Briseida Acosta, que ya la poníamos como posible candidata a medalla, y también, por supuesto, de Carlos Sansores en el box con Esmeralda Falcón. Y bueno, pues ahí está Briseida, va a enfrentar a la francesa Laurine Atea, y bueno, pues muy joven, pero en estos juegos hemos visto ganar medallas por atletas de 18, 19, 20 años, y sobre todo en el taekwondo, que no tenían esperanzas, expectativas, o más bien no habían participado en los Juegos Olímpicos. Venían de los Juegos Olímpicos juveniles, venían de campeonatos europeos, pero en esta primer gran prueba lo están haciendo muy bien, y esperemos que Briseida logre pasar esa aduana. Y luego va a enfrentar a la China, campeona mundial, y bueno, esa es la complicada, me parece, en su gráfica, y de superarla, por supuesto, ya estaría en ruta completa para las medallas. Briseida es una experimentada. Briseida tiene 2 medallas mundiales, tiene medallas panamericanas, tiene el haber vencido a una de las glorias del deporte del taekwondo, no nada más de México, sino del mundo, que es María Espinosa, que tiene 3 medallas olímpicas en 3 diferentes juegos, y la venció en los enfrentamientos que tuvo para poder estar en esta competencia. Y lo de Esmeralda Falcón, va con una italiana en su primera ronda, y bueno, pues también es importante que pueda superar. La italiana tiene experiencia de campeonato europeo, pero pues en el boxeo ha sido muy difícil competir este año, no han tenido ningún tipo de enfrentamiento, entonces es muy difícil hablar o pronosticar de lo que se pueda dar. Y por supuesto, pues ya esperar lo que pase también. Rápido decirles con los clavados, hoy Alejandra Orozco y Gabriela Gundes tienen posibilidades en los 10 metros, se han quedado los sincronizados en cuarto lugar, pero aquí hay posibilidades, y pues ojalá que salgan en un muy buen momento. Tienen el grado, tienen la calidad, ojalá que no dejen de ir puntos en los clavados obligatorios, y por supuesto puedan pelear al final en ese resultado. Y pues otra posibilidad de medalla para este día o esta noche es la del softball. Así que bueno, pues lo regreso a ustedes para que seguramente puedan profundizar más en estos temas, pero ahí está el resumen de lo que sí puede pasar. Ojalá que tengamos una noche buena para lo que es el deporte mexicano y para la delegación, porque urge. Empezamos muy bien esa medalla de bronce de los mixtos en tiro con arco, pero nos hemos ido quedando con esas posibilidades en los clavados y en el tiro con arco de lo que hasta ahora se ha dado. Así que regreso con ustedes y les mando un gran saludo. Es el Astrodome. ¿Qué quedó del Astrodome? Este estadio fue el primer estadio techado en el mundo, el más moderno, considerado la octava maravilla del mundo. Hoy, nada más, ahí, puesto, no lo han demolido, ha sido pues ya muchos años inactivo, sobre todo la NFL, las grandes ligas. Este estadio se abrió en 1965, imagínense nada más. Aquí tengo algunos datos, costó 35 millones de dólares, dejó de utilizarse para la NFL, para los Oilers de Houston, ni están los Texans, en 1996, y para los Astros de Houston en 1999. Aquí hubo peleas de box, ha habido WWE, ha habido de todo, fue el escenario más grandioso que tuvo Estados Unidos, pero ahora ya nada más en el parque donde está el nuevo estadio, ¿no? Bueno, ya ni tan nuevo, el estadio de los Texans, donde estará jugando la selección nacional mexicana, y estamos en el complejo donde está todo el centro de convenciones también aledaño. Es decir, ahí está como un simbolismo del poderío de los Texans o de los Tejanos aquí en esta ciudad de Houston.
The Astrodome, Harris County's famed Dome Stadium, came into being on this site, 6 miles southwest of downtown Houston. All my dreams fulfill. A postseason series win. Rays will head into the clubhouse. John Smoltz getting doused in the background there. The key. As he gets through it, the Astros left 5 men on base in the first 2 innings. And they left the bases loaded 4 times in these last 2 games. The last 2 games, as it turns out, in the history of the Houston Astrodome. Aquí está el contraste, ¿no?, de lo que es el Energy Stadium del lado izquierdo y del lado derecho lo que queda todavía del Astrodome. Juntos, pero totalmente distintos uno del otro. Esta fue la entrada principal del Astrodome de Houston. Aquí hubo grandes conciertos. Hubo uno legendario de Selena. Ya murió Selena, pero aquí fue de los grandes conciertos de la Tex-Mex. Mantiene los caballos, porque también fue un centro de rodeo muy importante de Estados Unidos. En cadena La Conquista del Oro. Nos vamos a enlazar con Andrés Rodríguez, que nos tiene toda la información. ¿En qué celda está? No sé. ¿Pagaron la fianza? ¿Cuánto hace falta, Andrés, para pagarte la fianza? Ese cuarto que creo que tienes como un mes encerrado. Alguien. Nos tiene información relevante, mi Andrés. No le hagas caso. ¿Nos va a vender humo? ¿Qué? O sea, México, después de haberle ganado a Francia medalla de bronce mínimo, ahora perdió con Japón, ya no. Pero ya vine de Sudáfrica y de aquí con el pie derecho. No, mi Andrés. A ver, vende humo. Tranquilo, Luis. Ahí se va a terminar demostrando la medalla. El humo de hoy no es otro más que la historia más importante del día en Tokio 2020. Después de que a la delegación mexicana no le fue tan bien, nos tenemos que meter a estas historias y resulta que hoy tuvimos el podio olímpico más joven en la historia de todos los Juegos, de todas estas justas veraniegas. Momiji Nishiya, Raisa Leal y Funa Nakayama, 2 japonesas, 1 brasileña, pero lo más importante, lo más relevante de esta historia es que el oro y la plata de Momiji Nishiya y de Raisa Leal son competidoras de 13 años de edad. Yo les pregunto, ¿qué estaban haciendo ustedes a los 13 años de edad? Luis Enrique, por ejemplo, por allá de 1950, seguramente cuando tenías 13 años, yo evidentemente no me acuerdo ni de qué, ni qué estaba pasando con mi vida, viendo caricaturas probablemente, pero lo que es muy importante es lo que ha sucedido hoy en la prueba del skateboarding de calle, donde han ganado estas 3 competidoras. 42 años de edad suman las edades de las 3 ganadoras el día de hoy. Hemos tenido atletas que tienen incluso más de esa edad, de 42 años, por lo que este es un auténtico hito. En el tema del análisis de lo que ha sucedido con estas 3 medallas de hoy, pues empieza a meter la conversación de cómo están los Juegos Olímpicos hablándole a las nuevas generaciones, cómo promueven el interés tanto del deporte como de consumir estas nuevas disciplinas que se están introduciendo y que pues evidentemente le hablan a un público muy diferente al nuestro, al de ustedes y al que está mucho más metido en temas de redes sociales, en la conversación digital y que evidentemente conforme pasa el tiempo, pues los deportes se van trasladando para allá, compañeros. Gracias, gracias, Andrés. Toda la información completa, ¿no vende humo? ¿Le pusiste atención? Vende humo, claro que por supuesto que dijo? Desde luego que sí. Bien, Andrés, oye, bien. Andrés, lo, bien. Lo único es, por favor, ya no hagas lo que tengas que hacer porque estar ahí encerrado es realmente terrible. Y al rato gana la máquina del Cruz Azul, mi querido Andrés. Abrazo.
a celebrar. Ya va perdiendo, así que no tocaremos ese tema. Ay, Dios mío, qué mala noticia. Le andas echando sal a la herida. ¿Algo más que nos quieras enturbiar, Andrés? No, lo normal. Nos vemos el miércoles, Luis, cuando México gane su lugar. Y ojo, que aunque se ha dicho mucho, Japón no está matemáticamente clasificado. Ya lo estaremos platicando el día de mañana. Sí, de hecho, México tiene, digamos, entre comillas, la llave más fácil porque va contra Sudáfrica, entre comillas. Entre comillas. Porque Francia le tiene que ganar al anfitrión y significaría echarlo, ¿no? Exactamente. México está obligado a ganar, ¿no? ¡Samurái del Olimpo! ¡Samurái del Olimpo! ¿Quién es el Samurái del Olimpo? ¿A quién le damos el Samurái del Olimpo? El Samurái del Olimpo para mí es Vanessa Zambotti por el decálogo casi que se lanzó. No tanto por lo contra Paola Espinosa, sino por hacerlo, ¿no? Bueno, yo se lo daría a Paola Espinosa por su arrepentimiento. Pero la producción dice que se los da a las niñas de Skype. Ah, entonces, ok. Ya, perfecto. Ahí está, las niñas. Listo. Samurái del Olimpo. Pausa y regresamos. Bueno, estamos de vuelta. Alexa Moreno, que se puso a bailar. ¡Qué cosa, Brenda! ¡K-pop! Es fan, ¿verdad? Es fan. Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistarla y nos decía que era fan de K-pop. Ahí está, haciéndolo de una manera excelente y seguramente le va a ir perfecto en esta gran final de Salto de Caballo el próximo 1 de agosto. Vean nada más, qué movimiento. A todo el que se ha atrevido a criticarla, por favor, que se calle en la boca. No, ya no tiene, ni siquiera tendrían el valor moral de salir a su casa. Alexa Moreno es punto y aparte por todo lo que significa. Y hot cake, señores, de la mascota de Tokio. Mira, y Towa me decían que qué se rico, llama. ¿Eh? Y ahí están. Son es como chocolate. Es como chocolate justo. Chocolate con lechera. Qué ¿no? Sí, qué rico. Mira. ¡Ándale! Ah, es que le hacen todo el decorado para que le dan la vuelta y ya queda. Tokio y aparte, 2020. ¿Ya viste que lo hacen al revés? Entonces, ¿ya cuando se sí, le da la vuelta? Sí, para que quede luego claro, ya indicado. Claro, ahí está. Unos de esos con mermelada. ¿O con maple? O con dulce de leche. Con dulce de leche. O con nata. ¡Ay, Dios mío! Bueno, la embajadora de Acapulco. Ok. Hoy, qué bonito hoy, vestido. Vea nada más, ¿eh? Gracias, bien. Gracias. Trató de hacer un baile hawaiano hace rato. Chéquenlo en sus redes. Es un fraude. Es un fraude, Brenda. Para... Gracias, Liverpool. No importa. Adiós, ya no nos necesito... vamos. Mañana, 8:30. Reacción en cadena, la conquista del oro. Aquí nos vemos.